Termina una semana movidita en la que pasó de todo y acá te contamos los hechos más destacados que marcaron la agenda de los sanjuaninos. Una mujer se suicidó en el centro cívico y el hecho provocó un verdadero revuelo entre la gente que presenció el momento. Se lanzó al vacío desde el quinto piso y lo hizo en plena actividad del edificio público. Por eso, la escena fue dramática ante el shock de los cientos de testigos en el lugar. Poco importa por qué tomó la drástica decisión. Lo que sí se puede analizar del conmocionante suceso es que la salud mental es clave y no debe ser descuidada por nadie. Las clases comenzaron este miércoles y los estudiantes sanjuaninos volvieron a las aulas, aunque no fueron todos, ya que hubo paro de los docentes autoconvocados. Pese al 71% de incremento que los gremios acordaron con Hacienda, las marchas se repitieron durante 3 días consecutivos. Es que los manifestantes piden un 100% de suba y en un solo tramo. La nota de color fue de la escuela Don Bosco, que por primera vez en su historia recibió a nenas como alumnas. Un apagón sorprendió a San Juan y al país en medio de una ola de calor. Por más de 2 horas, la provincia permaneció sin energía eléctrica, provocando caos y generando pérdidas millonarias, según lo señalaron comerciantes y empresarios locales. Un incendio de pastizales a más de 1000 kilómetros afectó las líneas eléctricas, que dejaron sin luz a varias provincias. Hubo desconcierto en la población en general y lo más alarmante es que la falla podría repetirse. El dueño de una conocida juguetería fue detenido por la justicia tras ser denunciado por violento y abusador. Se trata de Víctor Di Luciano, el propietario de Puerto Libre, que fue imputado por abuso sexual y por portar un arma de fuego de manera ilegal. Si bien el empresario recuperó la libertad a las pocas horas, quedó vinculado a una causa penal que lo tendrá bajo la lupa de la UFICABI. La noticia de color la dio un empleado público al que echaron por sumar 7.270 minutos en tardanza. El administrativo que fue despedido trabajaba en la Dirección Provincial de Redes de Gas y fueron sus múltiples infracciones las que lo dejaron en la calle. Sergio Gómez Frías, el famoso ñoqui, fue sumariado y finalmente las autoridades se resolvieron despedirlo, comunicándolo en el boletín oficial.